Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo quitar la película plateada que traen los CDs. Empezaremos por el CD. Lo que tenemos que hacer es un rasguño con la tijera en la parte plateada, que es la que le queremos retirar al CD, en este caso, igual que el DVD. Cogemos un cacho de cinta aislante y lo pegamos en la parte del CD que hemos rasgado. ¿Por qué la rasgamos? Para que sea más fácil así quitar esa parte plateada. Lo que tenemos que hacer es pegarlo bien y después pegar un tirón seco, de este modo. Y ya quedaría quitada la parte plateada. Entonces volvemos a hacer lo mismo con cada parte del CD hasta que quede completamente quitado. Para lo último, una vez que ya hemos quitado todo, vemos que nos quedan unas pequeñas partes. Pues para eso hacemos lo mismo. Cogemos otro trozo de cinta adhesiva, la cortamos así y vamos quitando esas pequeñas partes. Una vez que ya lo tenemos todo, nos queda nuestro CD. Ahora el DVD. Para el DVD tiene una parte de plástico y la otra igual. Entonces, por el medio, ¿veis? Con un cúter vamos a abrirlo. Por ahí. Por esa parte. Introducimos la primera hoja del cúter y abrimos el cúter. El trozo que nos haga falta y ponemos el seguro. Metemos el cúter y ahora no hay que mover el cúter, hay que mover el CD, así. Una vez abierto, ya quitamos el cúter y vemos que no nos hemos cortado. Quedan dos partes. Cogemos la que queramos y volvemos a hacer lo mismo. Ahora que ya podemos, que lo tenemos abierto y podemos quitar la parte plateada, pegamos y vamos quitando esa parte plateada. Ha quedado igual que el CD, pero el CD está bien transparente y este en cambio ha quedado rosáceo con color. Lo que tenemos que hacer es coger un cacho de papel, untarlo en alcohol de 96 grados, alcohol etílico. Mojamos el papel y vamos quitando todo el color que tenga el DVD. ¿Veis qué fácil sale? Y así ya le habríamos quitado la película al CD y al DVD. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a quitar la película plateada de los CDs, ¿vale? Si tenéis algún consejo, alguna duda o alguna forma mejor de conseguir quitar la película de los CDs y los DVDs, ponedlo abajo en los comentarios que yo siempre respondo. ¡Un saludo y hasta siguientes vídeos!